En esta oportunidad nos acompaña Gustavo Torres, él es el nuevo director de Desarrollo Agropecuario y Empresarial del municipio de Chía, quien nos va a dar a conocer diferentes temas de interés general. Muchas gracias por sacar el tiempo, atendernos y bienvenido. Victoria, buenos días, gracias por esta invitación, un saludo para todos los seguidores del Canal 8. Mi nombre es Gustavo Torres, soy nacido y criado acá en Chía, soy administrador de empresas agropecuarias con más de 20 años de experiencia en la parte rural de Colombia, porque he estado en toda Colombia. Ahorita tomo la dirección gracias al aval de nuestro señor alcalde, el licenciado Luis Carlos Segura, que me está dando la oportunidad de que la gente de Chía, que ha estudiado, trabaje para Chía y por Chía. Claro que sí, es bastante importante porque esta cartera tiene que ver mucho precisamente con el tema del fortalecimiento a los pequeños y medianos personas o del sector agropecuario acá del municipio de Chía y también precisamente en un marco de una estrategia que hemos denominado Chía le compra a Chía. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo les ha ido? Bueno, tenemos varios frentes de trabajo con respecto a eso. Tenemos el Chía Emprende, que es darle la oportunidad a todas las personas que tengan emprendimientos, artesanos, agricultores que quieran sacar sus productos y participar de las ferias, que ya no son solamente municipales, sino son ferias que por su buen rendimiento o su buen reconocimiento ya la tenemos en casi varios municipios de Cundinamarca. Con ellos tenemos un trabajo importante. Ahorita las ferias empiezan a partir del 30 de enero, empiezan nuevamente las ferias en el municipio. Igualmente, a partir del 16 de enero empezamos las inscripciones de aquellas personas que tengan proyectos productivos, emprendimientos, pueden registrarse aquí en la oficina del Crubito, segundo piso, registrarse para ser evaluados y poder participar de esas ferias. Igualmente venimos haciendo seguimiento, acompañamiento a toda la parte agrícola del municipio, dando énfasis en las huertas urbanas, en las huertas caseras, entregando semillas, maíz, frijol, alberja, haba, cilantro, hortalizas de clima frío, frutales, condimentarias, todo eso sin ningún costo para todas las personas que quieran tener su huerta y buscar la seguridad alimentaria de su hogar. También tenemos algo muy importante, nuestra agencia pública de empleo, ya es la cuarta que hay acá en el departamento de Cundinamarca, donde las personas pueden venir a registrar su hoja de vida, si la tienen registrada, actualizarla y acceder a todas las ofertas laborales que se vienen haciendo. También tenemos el día de martes de empleabilidad, las diferentes empresas del municipio vienen aquí a ofertar y a buscar candidatos para ser contratados en estas empresas. Claro que sí. Rápidamente, ¿cómo ha sido la aceptación de las personas de estos diferentes sectores, emprendedores, del área agrícola, de las personas que han querido también, por qué no, generar empleo al interior del municipio? El resultado ha sido muy positivo. Estamos diciendo que el año pasado tuvimos más o menos 1.200 asistencias técnicas en la parte agrícola, tenemos aproximadamente 900 colocaciones de hojas de vida y más o menos 50, 60 puestos ya efectivos de las personas que han inscrito en la Agencia Pública de Empleo, sin contar también la asistencia pecuaria que tenemos en el municipio. Los emprendedores, pues no solamente están presentando sus productos aquí, sino que hemos sido invitados a otros municipios con resultados muy significativos. Podemos decir que el año pasado en nuestras ferias municipales pudimos llegar casi a los 200 millones de pesos en ventas de esos emprendedores del municipio. Pues excelentes noticias, Gustavo. Muchas gracias por sacar el tiempo, atendernos, por presentarse ante la comunidad y por supuesto que estaremos allí muy atentos al desarrollo de esta importante agenda noticiosa que lo que busca es reactivarnos económicamente, pero también emocionalmente. Sí, todo por esa Chía que todos queremos, esa Chía educada, cultural, segura, con oportunidad de empleo y bien alimentada.